Esa es la palabra, ¿no? Les ha incomodado, les ha dolido el que se estén haciendo este tipo de trabajo y con estos resultados que ahora están, nosotros creemos que ojalá y no sea recurrente, pero al menos hasta hoy creemos que fue una contestación al trabajo y a las detenciones que se han estado realizando. ¿Hay detenidos con respecto a este asunto? Hoy se hablaba de que a lo mejor había dos, un hombre y una mujer. Hay dos mujeres que señala el compañero, se encuentran detenidas. La Procuraduría está haciendo lo propio para determinar si realmente tienen una responsabilidad o no. Son dos femeninas. ¿Son hijas de la presunta responsable de la integrante del crimen organizado? No tienen. No tengo yo datos de que tengan un lazo familiar. Realmente eso yo lo desconozco. Únicamente son personas que el mismo compañero señala como participantes de esta agresión. Por ello nosotros las ponemos a disposición, están a cargo del Ministerio Público y él determinará si tienen o no responsable. Me comentaron que ustedes se habían detenido el domingo que mataron a un menor de edad, a dos sujetos, que posiblemente también por ahí vaya la línea de investigación. Mire, hemos hecho algunas detenciones que a lo mejor no se han hecho en el momento o en flagrancia, pero que si nosotros determinamos que tienen algún tipo de responsabilidad, si tenemos elementos para poderlas presentar como detenidos, lo hacemos de esa manera. Si únicamente tenemos fundamentos para presentarlos, vaya la redundancia, con esa situación jurídica de una presentación y que el Ministerio Público determine si hay o no responsabilidad, pudiera ser. Si hemos tenido bastantes detenciones donde nosotros sabemos que son delincuentes, que tienen actividad, pero que lamentablemente no los hemos podido hallar en alguna flagrancia o cometiendo un delito. De igual manera, les comento, nosotros los ponemos a disposición. Si hay alguna situación en la que el Ministerio Público ya pudiera tener algún antecedente anterior a esto, o alguna denuncia o alguna situación con estas personas, bueno, pues ellos ya deslindarán la responsabilidad de estas personas. Es la primera agresión que...